la tarde. La van a hacer encima de la TV, estoy segura. Nos vemos en un rato, que yo también voy. Te dejamos ir. Las chicas de la Zumba, arriba, un aplauso, vamos. No acabamos de aplauso. Ahora voy a subir a toda la organización de la Gincana, aquí también, para que nos aplaudáis. Y por supuesto, todo esto no es posible sin la ayuda de mis profesoras. Moni, responsable de caqué, de ballet de las niñas pequeñas. María, profesora de flamenco de las niñas pequeñas y de las mayores también. No de estas, es de otras. ¿Y dónde está Marina? ¡Marina Urbano! Y una servidora Mastercard para todo lo demás. Ya se me quedan todas las demás clases. Entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambio con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar. Que me hizo sentir que gané la lotería. Antes de ella no sabía que alguien podía amarte así. Baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia. Queremos dar las gracias a los profesores, porque aun siendo domingo, también los hemos tenido en los puntos de control ayudándonos para explicaros las pruebas y corregirlas. Gracias también a quienes lo organizan, que es el PETIP y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Concejalía de Educación. Ya vamos. Bueno, me acompañan para dar los premios Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Ricardo González Parra, concejal del equipo de gobierno, Esther de Andrés, concejal del Partido Popular, y Antonio Villar, concejal del Grupo Vox, además de Jorge, que ya nos han dicho. Un aplauso para ellos, por favor. Y antes de pasar a por los premios, tengo que decir... Primero, agradecimiento a los 22 centros, a los más de 200 participantes. Hoy, para poder estar aquí, para que todos ustedes lo estén disfrutando y sobre todo sus hijos y sus hijas, hay un trabajo conjunto de muchísima gente. Así que quiero agradecer a patrocinadores como el Corte Inglés, Carrefour, el Hotel Beder, la Academia Ovad, que nos ha entretenido mucho rato aquí. Muchas gracias. Aplauso para todos los patrocinadores, por favor. Y mucha gente trabajando durante muchas semanas. Profesores colaboradores que han estado por aquí. Veía a Pilar, que fue profesora mía, a Lola, que es directora y profesora, a Bea allí de Luis Vives, y a otros muchos profesores que incluso han venido de Torrejón, de Paracuellos también, a todo el equipo del CETIF. Por cierto, Cristina, que era del CETIF, aquí adelante también, a todo el equipo del CETIF que trabaja en colaboración, y nosotros con ellos, con el Ayuntamiento, la Concejalía de Educación. A todas nuestras chicas de prácticas que también han estado toda la mañana trabajando con nosotros y, en definitiva, a todos los profesionales que han hecho posible esto. Ya llevamos unas cuantas ediciones. No me quiero extender porque lo importante, precisamente, hemos venido aquí a que disfrutéis y a que recibáis los premios a 10 equipos que habéis resultado vencedores. Quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, a vuestros profesores. Tened en cuenta que ha habido más de 200 equipos que han participado en esta jornada de la Comunidad de Madrid, de los que cerca de 60 son de aquí de Alcalá, lo cual sin duda da muestra del compromiso que tienen vuestros centros educativos, el trabajo del Ayuntamiento y el Centro de Profesores para que todo esto salga adelante.
y dar la enhorabuena y agradecer lo que decía Diana antes. Un domingo con tan buen tiempo que he decidido seguir trabajando para estudiar las matemáticas y seguir haciendo juegos y que habéis disfrutado todo esto. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Un aplauso para estos chavales que suban por aquí, con cuidado de no caeros, Colegio San Gabriel. Tercer clasificado en el nivel de secundaria. Enhorabuena, chicos. Bueno, que se lo cogemos y que se entregaron. Falta un componente que se ha tenido que ir, se lo cogen sus compañeros. Reciben. Se ponen ahora para la foto. Parados ahí. Parado corazón, un aplauso. Creo que hay alguna profe por ahí que va a subir, ¿verdad? Les acompaña una de las profes que también se lo ha currado un montón. Ponte la foto con ella, mujer. Los chicos y chicas y las profes del Colegio Ciudad del Aire, segundo clasificados también de primaria, en total empate de puntos y de tiempo. Además, 14 minutos y 17 segundos han tardado solo. ¡Qué falso!